Hola amigos, somos IndieSport y aquí te vamos a traer la previa de All Round 13 de enero del 2022. Así que te invito a que te puedas quedar hasta el final. Ya antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE. Bueno, iniciamos luego de que el día sábado, en Day One, Edge venciera a The Miz. Y obviamente hubo un gran retorno. Beth Phoenix, la actual esposa de Edge, regresó y desencadenó una lucha muy particular entre Maryse y Beth Phoenix. Esto puede ser de que se construya un nuevo feudo entre Beth Phoenix y Maryse y se complete Edge versus The Miz. Definitivamente ver de nuevo a Beth Phoenix ha sido un gran ingreso para la WWE, puesto que ella obviamente estaba dedicada a la familia, pero ahora verla a su esposo Edge nos va a regalar, creo que, más de una gran sorpresa, porque recuerden que Beth Phoenix fue una de las grandes dominantes en la sección femenina de la marca Raw. Continuamos y vamos ahora con Jay Styles y Omas. Jay Styles y Omas, bueno, han tenido un desenfreno muy interesante en estas últimas semanas, luego de que se rompiera su equipo. Omas fue en sí quien traicionó a Jay Styles y lo atacó semanas anteriores, previo a lo que pudo haber sido quizás una lucha interesante. Jay Styles apareció para confrontar a Omas y decirle de que quizás no es un gigante más. Es un gigante más en la cual, pues, el fenomenal va a pasar por encima. Entonces ellos tienen una deuda pendiente allí y creo que hoy se va a solucionar esto. Entre una rivalidad que creo que va a dar mucho que hablar. Jay Styles versus Omas. Lo siguiente es, luego de que también Randy Orton venciera a los Street Profits en Day One este sábado, ahora la pregunta es, ¿quiénes van a ser los nuevos retadores de Randy Orton y Riddle? RK-Bro, ¿quiénes son? Ahora, nosotros estamos especulando de que tanto Seth Rollins como Kevin Owens podrían ser esos nuevos futuros retadores. ¿Por qué? Porque hace ya un par de semanas ellos han estado aliados y la verdad es que no les fue nada mal. Igual en Day One se aliaron para atacar a Bobby Lashley, a Big E, y no les salió tan mal esa jugada. Así que especulamos y creemos de que Seth Rollins como Kevin Owens van a ser los futuros retadores de una eventual rivalidad entre Randy Orton y Riddle. Y no sé cómo se llamaría el equipo de Seth Rollins y Kevin Owens, pero no está nada mal ese equipo. Y el cierre final es Brock Lesnar. Luego de mucho tiempo, Brock Lesnar regresaría a la marca roja, obviamente, pues, para poder ver quién va a ser su nuevo retador. Luego de que en Day One dio el golpe, pero el golpe en la mesa, y venciera a Big E, Seth Rollins, Kevin Owens, obviamente, pues, la gente estaba emocionado. Yo acabé contento, y creo que muchos también. Ahora la pregunta sería, ¿quién va a ser el nuevo retador? ¿Será que Bobby Lashley y Big E, pues ahora de que, pues, Kevin Owens y Seth Rollins van a estar a un lado, pueden que sea quizás un nuevo contendor? Porque hubo una espina clavada en Big E por perder obviamente ese campeonato, y Bobby Lashley porque al parecer en la parte final hubo una mirada que marcaba que se podría escribir una nueva rivalidad entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. Pero Big E también puede tener su pelea revancha, así que cuidado con eso. Y Brock Lesnar definitivamente, pues, está en su mejor momento. Lo dijimos desde que regresó en SummerSlam, en el evento más importante del verano. Veíamos de que Brock Lesnar ya está en un momento espléndido, de verdad. Qué grande es este man. Así que amigos, esto fue la previa de hoy, Round 3 de enero del 2022. Vamos a ver qué ocurre esta noche, pero desde ya vamos a calentar motores de lo que se vendrá. Coméntanos qué esperas tú de esta noche en Monday Night Raw. Deja tus comentarios y no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todas las novedades de WWE.